se va a ver por todo México y muchos lugares de Latinoamérica. Y si en su sistema de cableras todavía no lo tienen, pues pídanlo y mientras se lo instalan o se lo ponen, pueden entrar a la página www.portitv.com. Ahí están todos nuestros reportajes, idas a lugares y cosas así. Y no se vayan a olvidar de nuestras redes sociales. Siempre dicen, ¿cómo lo podemos encontrar en nuestras redes sociales? Pues como Rafa y Regina en Facebook, como Rafa y Regina en YouTube, como Rafa y Regina, y en todas las demás como Rafa y Regina. Así que ¡comenzamos! ¿Qué están haciendo? La cena para Navidad. ¡Mira, ya Rafita! ¡Es Santa Claus! Regina, ¿tú viste cuando fuimos a la vieja estación del tren en Chapala? ¡Uy, sí! No me imaginaba que el tren llegaba hasta Chapala. Ahora es más fácil ir en carro que en tren. No me imaginaba que se inundaba como la película de Chihiro. Y pues, era muy padre. Y pues, el tren en miniatura. Pues aquí les dejamos el reportaje. Y entonces, ¡corre el video! ¿Me puedes decir tu nombre? Hola, mi nombre es Luis Rojas. ¿Me puedes explicar todo esto? Ah, claro, mira, esta es una maqueta modular en escala 1.87 OHO. Esta es del Club Ferro Amigos de Guadalajara. Y estamos ahora sí que celebrando el aniversario de aquí de la estación y nos pidieron de favor que tuviéramos la exhibición de la maqueta para que pudieran apreciar los detalles de la maqueta. ¿Y por qué estás aquí en Chapala? Estamos aquí precisamente celebrando el aniversario de la estación y traerles una pequeña muestra de lo que son los trenes a escala. ¿Cuánto te tardaste en hacer todo esto? Mira, esta maqueta se le llama modular precisamente porque se divide en módulos. Y dependiendo del trabajo que tenga cada módulo es del tiempo que estamos hablando. Por ejemplo, hay módulos que nos tardan entre 2 o 3 semanas y otros que nos tardan de 2 a 3 meses dependiendo del trabajo. Pues si te fijas, los pequeños detalles que tiene la cerca, esos son lo que se le conoce como un trabajo de un ferromodelista, ya que existen los ferromodelistas y los ferroaficionados. La mayoría de nosotros somos ferroaficionados, pero al mismo tiempo somos ferromodelistas. La diferencia, el ferroaficionado le gustan los trenes tanto reales como a escala, y la mayoría de los ferromodelistas nos dedicamos a cuidar los detalles de los trenes ya en miniatura. Muchas gracias, todo esto está bien padre. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, me pueden localizar en mi blog de YouTube, que es Trenero1976. Ahí están mis videos y espero que los visiten y me den like. Muchas gracias. ¿Me puedes decir tu nombre? Mi nombre es María Elena Ramírez Aguilar. ¿Me puedes decir cómo llegar aquí? Claro que sí, Rafa. Mira, si tú vienes de Guadalajara hacia Chapala, vas a tomar la carretera a Chapala y entrando a Chapala vas a ver un monumento que es a Pepe Guízar, es un charro. Ahí vas a dar vuelta en U y vas como si te fueras a regresar. Y vas a ver un monumento, una barquita que se llama La Paloma. Esa calle se llama Pepe Guízar, tiene un camellón. Te vas derecho por esa calle como hacia la laguna. Y a tu derecha, cuando termina la calle, a tu derecha vas a dar vuelta. Y serán 2-3 cuadras. Se encuentra un edificio amarillo muy bonito. Y esa es la estación del ferrocarril. Estamos junto al Parque de la Cristianía. Y estamos frente al lago. ¿Me puedes platicar la historia de aquí, de la vieja estación del ferrocarril? Sí, Rafa, me da mucho gusto que nos ayudes a promover la historia de este lugar tan bonito. Esta estación de ferrocarril es un proyecto porfiriano
que no se alcanzó a hacer durante la época de Porfirio Díaz, sino que en 1917 fue cuando tuvo ya todos los permisos y empezaron a construir la estación. La empezó a construir el señor promotor de la estación se llamaba Christian Chegnan. Él es un noruego que vino a Chapala y le gustó tanto que quiso hacer un proyecto muy visionario para nuestra región. Chapala en ese entonces era una pequeña aldea de pescadores. Entonces empiezan a construir la estación en 1917, hace 100 años, y en 1920 llega el primer tren a Chapala, el 8 de abril, y bueno, pues fue un gran acontecimiento porque aquí nunca había llegado un tren, la gente no conocía los trenes, entonces, y lo esperaban con mucho gusto, ya que duró 3 años la construcción de la estación. La estación está... la diseñó el arquitecto Guillermo de Alba. Él es un arquitecto tapatío de Guadalajara que estudió en la Escuela de Chicago. Esta Escuela de Chicago se distingue por ser muy funcional y muy vanguardista para su época, estamos hablando de 1920. Y bueno, si tú divides la estación en dos, hacia los dos lados es idéntica, si tú ves, es igual, la puedes dividir en dos y es simétrica. Esta estación estuvo funcionando nada más durante 5 años. En 1925 hubo un muy buen temporal, demasiado buen temporal, de tal manera que se inundó la estación. Entonces dejó de funcionar el tren y en 1926 se declara en quiebra la compañía de fomento de Chapala, que es la compañía que hacía dirigía lo del tren. Esta nunca fue una compañía privada y nunca perteneció a Ferrocarriles Nacionales. Siempre fue una compañía privada. Y la estación entonces quedó en desuso, quedó abandonada, hasta que la gente de Chapala se juntó y bueno, pidió al gobierno y pidió a un grupo que se llama Adopte una Obra de Arte que les apoyaran para restaurar la estación. Y hace 11 años se inaugura como centro cultural en el 2006. Y bueno, pues aquí estamos, continuamos con un centro cultural para el beneficio de toda la población y actualmente, bueno, tenemos clases de arte, tenemos conciertos y nos gusta que vengan a visitarnos. ¿Me puedes decir que Dios está abierto? Mira, está abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 3 y el lunes está cerrado y normalmente en vacaciones también estamos abiertos porque es la época en que pueden venir las familias a visitarnos. Muchas gracias, vamos a ir a conocer este museo. ¿Quiere agregar algo? Claro que sí, mira, cuando vengas a visitarlo puedes pasar a ver unas esculturas que son del maestro Miguel Miramontes. El maestro Miguel Miramontes fue un gran escultor tapatío que vale la pena ver sus esculturas. Tenemos 6 esculturas de él más un busto de Christian Chegnan. Para que sepas quién es Miguel Miramontes, él fue, bueno, en la rotonda de los hombres ilustres hay 17 esculturas de él. El Morelos, que está en el Parque Morelos, es del maestro Miguel Miramontes. Y la escultura de los futbolistas que está fuera del Estadio Jalisco también es de él. Hay muchas esculturas en Guadalajara del maestro Miguel Miramontes y nosotros tenemos el gusto de tener aquí algunas esculturas, ya que él vino a vivir sus últimos años aquí en la Ribera de Chapala. También ahorita tenemos una exposición que habla sobre el ferrocarril, ya que, como te platiqué, cumplimos 97 años de haber llegado el primer tren a Chapala y en la parte de arriba puedes ver unas pinturas del maestro Georg Rauch. Él fue un europeo que vino aquí a la región de Chapala y enriqueció mucho la plástica regional y bueno, tenemos bastantes obras de él muy interesantes. ¿Y qué más te puedo platicar? Tenemos un museo de piezas arqueológicas y un museo de sitio que habla sobre la estación de Chapala. Gracias por venir y espero invites a mucha gente. Rafita, ¿cómo te la pasaste? Bien, me gustó el trenecito de juguete y también me gustó, me encantó que aquí se inundara y que pareciera como el tren de Chihiro, que aquí se inundara de agua y todavía pasara el tren.
A mí también me gustó todo. Sí, es cierto cómo llega el tren de Chihiro por el agua y es muy padre cómo aquí también pasaba el tren cuando se inundaba. Informo para ustedes Regina Arceo y... Rafita Arceo. Y... ¡Azul! Para el Noti... RR. ¡Hasta la próxima! Fuimos el único medio infantil que fue invitado al evento del grito en el Palacio de Gobierno de Jalisco. ¡El único! Imagínense, estuvimos en el balcón donde daban el grito y pues Azul se enojó porque no fue. ¿Verdad, Azul? ¡Ay! No, pues es que no lo pudimos llevar porque no permitían perros. ¿Cómo la ves, Azul? Porque luego disparan. Bueno, entonces... ¡Corre, video! Hola, amigos. Hoy estamos en la Plaza de la Liberación. Hoy mismo, 15 de septiembre, se celebra el Día del Grito. Rafita, ¿qué se siente ser mexicano? Estar orgulloso de mi país y de mis tradiciones. Yo me siento muy orgullosa de mi país. Y además, ahorita estamos en el centro de Guadalajara, el corazón. Aquí está el teatro de... Degollado. Y si quieren saber qué se celebra hoy, acompáñenos. Rafita, ¿qué huelen las calles de México? Huelen a chile. Sí, a los mexicanos somos muy acostumbrados al chile. Huelen nuestras comidas típicas de aquí en México. Y aquí huele todo. Huele a algodón de azúcar, a todas las comidas de aquí que podemos encontrar en todas las calles. Rafita, estos que se llaman merolicos se vendían desde que mi abuelita estaba chiquita. Solo en unos, se hacen los peinados en solo unos segundos. Aquí atrás puedes ver cómo hacen los peinados. Sí, Regina, para que luego tú te los hagas. ¿Qué es lo que vendes, amiga? Pues fruta de temporada, gorditas, pinole, semillas y camote de cerro. ¿Qué se siente ser mexicana? Pues un orgullo. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Ana. ¿Y el tuyo? Sí. ¿Y el tuyo? Santi. ¿Qué se siente ser mexicana? Pues es un orgullo porque me gustan sus tradiciones, su comida. Es muy orgulloso de ser mexicano. ¡Viva México! ¿Qué se siente ser mexicano? Ser mexicano es ser orgulloso. Es un orgullo ser mexicano. Helados, amiga. ¿Me puedes decir tu nombre? Martín. ¿Qué se siente ser mexicano? Pues, orgulloso. Muchas gracias. Estamos en el Palacio de Gobierno y ¿ya viste la pindurota que tenemos atrás? Está bien padre. La hizo Orozco y aquí es donde se va a dar el grito, aquí es donde trabaja el gobernador. O como quien dice, despacha. ¿Verdad, Regina? Sí, aquí es donde atiende sus asuntos. ¿Cuál es tu nombre? David. ¿Y el tuyo? Nancy. ¿Y el tuyo? Andrea. ¿Por qué te invitaron? Por participar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. ¿Y a ti por qué te invitaron? Porque fui una de las que asistió a la convivencia cultural, fui una de las ganadoras de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. ¿Y a ti? Por ser ganadora de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. ¿Qué se siente ser mexicano? Bien de padre, muy bien. Amo los tacos también. Yo también. ¿Qué se siente ser mexicana? Pues es un orgullo, ¿sabes? Aunque es un país con dificultades, pues es bueno. ¿Y a ti? Se siente como un sentimiento muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Diego Hinojosa Telles. ¿Por qué te invitaron? Estoy aquí por haber ganado diversos concursos de matemáticas, tanto nacional, internacionalmente. Y hace como 3 meses el RoboMath Challenge aquí en Guadalajara. ¿Y qué se siente ser mexicano? Es un orgullo muy grande, realmente este país está lleno de muchas cosas las que tenemos que estar orgullosos. Es muy padre cuando puedes representar a México del extranjero en matemáticas, poder ganar una medalla en nombre del país, es algo muy padre. Aquí es donde se va a dar el grito. Aquí en los balcones el señor gobernador aquí va a decir ¡Viva México! ¿Cómo se va a decir, Rafita? ¡Viva México! ¿Verdad, Regina? Sí.
¿Ya viste qué bonitos calendarios? Pues sí, están muy bonitos y brillantes. Están hermosos. ¡Qué bonito vestido es el que traes! Hola Regina, buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué se siente ser mexicana? Estoy muy contenta de mi país, muy preocupada por mi país. A veces me entristece mucho mi país, pero también a veces sé y tenemos que aprender a disfrutarlo y a gozarlo. México es muchas cosas y muchas emociones. Muchas gracias, Trina. A ti, me encanta, te felicito. Haces un trabajo maravilloso tú y tu hermano. Yo los he visto con sus videos y la verdad lo hacen excelente. Felicidades. Muchas gracias y a ti muchas felicidades también. Muchas gracias. Aquí es donde se va el grito de la independencia, aquí en este balcón, en unos pocos minutos. ¿Cómo se va a decir, Rafita? ¡Viva México! ¿Cómo? ¡Viva México, Regina! ¡Otra vez! ¡Viva México, Regina! Así que en unos minutos vamos a ver al gobernador diciendo ¡Viva México! ¿Qué necesitas?
necesita un niño de México para llegar a dar el grito como usted? Pues siempre estudiar, hacer deporte, obedecer a sus padres y siempre soñar, pero soñar despierto, y así alcanzas cualquier sueño que tú tengas, lo vas a lograr. Y si quieres dar el grito, pues tienes que ser gobernador, y cuando seas gobernador es porque ya hiciste todo lo que yo te dije. ¿Usted de chiquito se imaginó ser gobernador? Sabes que yo cuando estaba chiquito vi a un presidente municipal y yo quería ser presidente municipal de Guadalajara. Y mira, llegué a ser gobernador, más padre, ¿no? Sí, ya lo lograste. Ya lo logré, así es. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y felicidades. Qué bueno que me hicieron la entrevista y que nos acompañaron, ¿eh? Gracias. Gracias. Sí, claro. Hola, amigos. Hoy estamos con la maestra Lorena. ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo, mira, soy presidenta del sistema DIF Jalisco. Es decir, que trabajo en el equipo de gobernador del estado y nos encargamos de velar por los niñas, niños y adolescentes que viven en Jalisco. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Fue un honor entrevistarla. Un placer tenerlos aquí. Gracias por acompañarnos y felices fiestas patrias. Igualmente. Gracias, adiós. Hoy me la pasé muy padre. Fue todo un honor entrevistar al gobernador y a su esposa. Sí, yo también me la pasé muy chido. Fue muy padre entrevistar al gobernador. Se sintió muy padre. ¿Verdad, Regina? Claro que fue todo un honor. Y informó para ustedes, Regina Seoí, Rafita Arceo y Azul. Y ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Amigos, les tenemos como un método para las propuestas de año 2018. Como ustedes le hacen como uvas, vino y cosas así, nosotros vamos a decir una, pero no significa que ustedes no sigan haciendo las suyas. Es escribir un papelito, todo lo que quieren que pase en 2018. Haz de ejemplo, trabajo para mi papá, y que Azul viva muchos años, perrito nuevo, no sé. Lo que ustedes quieren que pase en el 2018. Y pues, lo tienen que colgar en su arbolito, o cualquier arbusto o arbolito que tengan, está bien, pero que esté en su casa. Cualquier flor o planta está bien. También ustedes pueden seguir con sus uvas y su vino y todos sus métodos que tienen, pero si quieren pueden hacer esto y nos pueden mandar unas fotos de cómo les quedó y cuáles son sus propósitos para el 2018. Y pues feliz. Y no sé, se me había olvidado, pero este vestido que traigo puesto me lo dio mi bisabuelita de regalo de Navidad. Uy, ¿te acuerdas cuando di el grito con Cristóbal Colón? Sí, todavía me acuerdo. Regina, ¿no era Miguel Hidalgo? Cuando dijo tierra a la vista. Ah, sí, cierto, sí. Sí, ahí estaba nuestra bisabuelita. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz Año Nuevo! Y estamos brindando con leche, no nos iban a dar vino, pero ustedes... ¿O sí? ¡No! Luego nos emborrachamos y andamos como changos locos en la casa. Y pues todo esto se logró por ti. Sí, estoy hablando del amargado que nos ve en la esquina en el baño. Sí, nuestro papá se tarda horas y horas y no podemos ir al baño. Ahí está con el celular recargado. Viendo no sé qué. Sí. Y pues... Eso también es gracias a ti y a ti. Y pues a ti también que nos ve en la computadora a las 3 de la mañana. Y a ti y a mi papá que es todo gracias a mi papá porque él edita los videos y hace todo esto posible para que ustedes lo puedan ver. Como quien dice, es el creativo.
es el creativo. Y Azul también quiere brindar, pero no le podemos dar leche. ¿Qué quiere lechita? ¿Qué quiere lechita? Le encanta, pero no. Entonces, Azul también les quiere desear un feliz año nuevo. Y todo esto es gracias a mi papá, al Azul, a mi hermano, a mi abuelita y a mí. Y pues les queremos desear un ¡feliz año nuevo! 2018. Bueno, 2018, porque ya se va a morir 2017. ¿Y quién quiere leche? ¿Y quién quiere leche? Y pues, no se vayan a olvidar del reportaje especial que le vamos a hacer a la Azul por su cumpleaños. Y que cumple 11 y le vamos a hacer un cumpleaños. Y no se lo olviden, así que ya dejo de hablar. Y pues un feliz año nuevo. Hasta la próxima. ¿Dónde el cinturón? ¡Silencio! ¿Ya vieron? ¡Es Santa Claus! ¡Ay, papi! ¡Pero si tú eres Santa Claus!